Bien, estamos ahora con Tomás Torrejón, él llega de Pucallpa, ya ha tenido una anterior experiencia aquí en el ICC. Tomás, bienvenido a Fight Club Perú. Hola Jordan, ¿cómo estás? Aquí nuevamente en Iquitos, representando a Pucallpa, y esta vez ya enfrentándonos contra un peleador de Lima, ¿no? Así es, Tomás. Bueno, sabemos, ¿no?, que en Pucallpa eres uno de los referentes, ¿no? Tienes años, ¿no?, en lo que es las artes marciales. Allá en la tierra colorada, en acá en Iquitos estás iniciando una carrera como competidor, ¿no?, ya con un evento anterior donde saliste victorioso. Para mañana sábado, ¿no?, ¿crees que también las circunstancias se den así contigo, con los brazos en alto? Esta vez, en esta oportunidad, la preparación ha sido mucho mejor, ya ha habido un poco más de tiempo para poder prepararnos bien físicamente y técnicamente. Contamos con la presencia también del profesor Yacaré, que nos ha apoyado bastante en la preparación en estas últimas semanas. Y también se ha hecho un estudio a nuestro rival, ¿no?, viendo cuáles son sus habilidades para poder atacarlas, ¿no? Y entonces creo yo que en esta oportunidad, además de estar mejor preparado, la victoria me la voy a llevar. Como peleador pucallpino, escuchamos en la conferencia que el organizador Michael Gutiérrez acaba de hacer, ¿no?, anunciar, ¿no?, que el ICC va a hacer una edición en Pucallpa. ¿Qué sentimientos, ¿no?, cómo sientes que el mayor evento de MMA de Iquitos vaya a tu ciudad? La verdad que esto es un paso muy importante para la organización, ¿no?, y además para la ciudad de Pucallpa, para los peleadores pucallpinos, porque esto va a ayudar a todas las personas, a todos los peleadores, los competidores que viven allá, a poder demostrar el nivel que existe en Pucallpa, el buen nivel que hay. Y lo más importante es de que va a poder fomentar este deporte allá en nuestra ciudad, que tiene muchos años ya. Sin embargo, un evento de esta magnitud, con esta organización, con esta estructura, va a ayudar bastante a que las empresas puedan conocer más este deporte a este nivel, ¿no?, y eso pueda generar el auspicio a los competidores, ¿no? Yo particularmente tengo auspiciadores de Pucallpa, ¿no?, que me han ayudado en la preparación, como el gimnasio Recross Gym. Sin embargo, los auspiciadores que más han apoyado mi preparación son auspiciadores de aquí de la ciudad de Iquitos, ¿ya?, como la Academia Yacaré, Iguana Launch, y la empresa también Resegpe, ¿no?, del señor Jairo. Entonces yo espero que con esta visita que el ICC nos haga en Pucallpa, el auspicio y el patrocinio aumente también en Pucallpa, ¿no?, y esto va a fomentar que el deportista se prepare mucho mejor, ¿no? Bien, Tomás, bueno, éxitos para tu combate el día de mañana. Mándale un saludo a Fight Club Perú y a todos tus seguidores. Un saludo a Fight Club Perú, y no se olviden también de poder ver la pelea por medio de la transmisión en vivo que hacen, ¿no? Y no se pierdan de esta cartelera, que es muy buena, es muy, muy, muy impactante, propone muchas peleas muy interesantes. Entonces, y también un saludo a la ciudad de Pucallpa, a todas las personas, a mi academia Amazon Fight, a todos los que están viendo, a mi esposa, a Irene Hidalgo Armas, a mis hijas. Y nada más, pues invitarlos este 23 de febrero, el día de mañana, a toda la población de Iquitos, a que participe, venga a conocer este evento, y déjenme decirles que no van a arrepentirse de haber venido. Bien, Tomás, muchas gracias. Muchas gracias.